Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Buenas noches, días, tarde, lo que estén haciendo. En el momento que estén viendo este video, un video más de su amigo Oscar Carral para servirles. Y bueno, espero ser no muy largo este video. Tenía varios meses, yo creo, que no he subido videos porque he estado arreglando. De hecho, aquí donde es la mesa del taller. Y el escritorio de hacer las cosas, lo tenía lleno de figuras de Star Wars. Las estaba acomodando, sus armas, sus accesorios y todo eso. Y ahorita los estoy acomodando. Entonces, no tenía ni lugar. Bueno, no podía, no había hecho eso. Y aparte, porque el trabajo que tengo ahora es como más demandante. Y si sí llego cansadísimo. Normalmente, antes me subía a diario a darle una arregladita a mis figuras de acción, y ahora ya pasan 2, 3 días y ni en cuenta. Bueno, quiero ser breve, breve. Les quiero enseñar estas figuras que he comprado. Pues de Rogue One. El doble pack de estas figuras. Del Scary Stormtrooper. Y del Morph. El consomé Panchi. Sí, cierto, se parece mucho al. Al, a un comercial muy raro, muy de japonés, creo que es de sopa. Entonces, así le han puesto todos. Y pues así se conoce aquí en México esta figura. Esta tiene precio de 339, pero en realidad lo compré en un Chedraui y me costó 150. Estuvo muy bien porque imagínense, menos de la mitad del precio. Y el siguiente es este. Ese sí, este lo compré en un Walmart. Es el Rebel de Comando Pau, que contra el Imperial Death Trooper. Este sí me costó como 180. De todos modos, estaba en rebaja porque sí también estaba en el Walmart, como en 300 pesos, un poquito más. Y sí lo conseguí en oferta. Entonces, pues la verdad están padrísimos. Espero poder abrirlos. Pero estoy haciendo espacio, quiero ya. Poner más en forma y hacer como estilo maquetas para mis figuras. Y es eso. Y otra cosa que les quería enseñar son estas figuras. Estas las venden en República de Colombia. Las venden en 200 pesos. En 200 pesos, pero las dos, entonces a 100 pesos cada uno. Nada, es que te venden. Yo creo viene la caja así. Esos cuatro vienen en la caja, entonces vienen dos Speeder de Ezra y un caminante de la Primera Orden con un Speeder de la Primera Orden. Entonces, pues estos se los venden en parejas así y en parejas así. Y pues 200 pesos. Entonces, esos he comprado pues varios. Ya tengo tres motos, tres Speeders de Ezra y dos caminantes y un Speeder. Y nada más, es todo por hoy, amigos. Suscríbanse a mi canal, espero que les haya gustado. Estas son piececitas de. Yo pensaba que me iban a faltar sables láser y en realidad me están sobrando. Esa es mala señal porque. Pues yo pensaba que siento que tengo Jedi perdidos en algún lado. Y bueno, es todo por hoy, amigos. Voy a hacer un video, espero mañana. A ver si ya se logró acomodar algo mejor de mi colección. Y enseñar las figuras nuevas que tengo de 6 pulgadas. Bastante interesantes. Raras y. Bueno, no raras, difíciles de conseguir. No sé por qué. Cuando menos a mí me ha costado mucho trabajo conseguir las figuras de 6 pulgadas. Pero pues ya estamos. Y también le estamos dando una sacudita a los. A las figuras. No sé si se alcance a ver. Yo creo que no. Pero miren, o sea. Es paso por paso. Darle. Acomodar las figuras, ya quizá. Está limpia y está sucia. Y en realidad no es mucho, pero es polvo lo que tiene. Y las he estado hasta lavando. Y pues ya quedando. Bueno, nada más es todo por hoy, amigos. Pues, video corto. Suscríbanse en el canal, denle like si les gustó. Y nada más. Esto por hoy. Que tengan dulces juegos. Hasta luego, amigos.